Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá. En este video te traigo el tutorial más fácil y más completo del software Adobe Premiere Pro. Si tú no sabes absolutamente nada del software, eh, vas a terminar este video sabiendo un montón de cosas bastante útiles, muy fáciles y que te van a ayudar a editar cualquier video que tú quieras. Así que bueno, vamos al video. Estamos en lo primero que vas a encontrar en, la, eh, pues en el software cuando... Es, cuando tú abres Premiere Pro, te va a dar esta eh, página de inicio en la que te va a dar eh, pues el nombre de los eh, proyectos anteriores. Y tenemos la opción que dice Nuevo Proyecto, es la que vamos a seleccionar para iniciar un proyecto. Uh, te va a pedir eh, un nombre, vamos a ponerle Proyecto Tutorial. Obviamente, ustedes lo pueden, eh, le pueden poner absolutamente lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, nada más eso, con, cambiamos el nombre del proyecto este no es el nombre del video, este es el nombre del proyecto, ok, vamos a explicar un poco más adelante a qué me refiero con esto, le vamos a aceptar y lo primero que van a encontrar es este eh, montón de, de, de ventanas, ¿verdad? Que realmente eh, es, la curva de, de aprendizaje es un poquito es un poquito grande porque las cosas no están ordenadas y no se... No se traen al, al software de la manera que normalmente se hace con otros programas. Estamos acostumbrados que la mayoría de, de software eh, le das archivo y luego eh, de aquí tendría que haber algo que diga importar o algo por el estilo, pero eh, en este caso, pues no es así, ¿verdad? No me sé los nombres de todas estas ventanas, así que realmente eh, vamos a ir como que haciendo como apuntando a qué es cada cosa. Eh, sí, no tengo el nombre, pues lo siento, pero eh, como les digo, ese es el tutorial más fácil, sencillo y completo de Premiere Pro que van a encontrar. Pero bueno, eh, tenemos acá un montón de ventanas. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestros archivos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Acá en la esquina eh, inferior izquierda tenemos esta ventana de acá. Y ven que está esta, eh, esta pestaña que dice navegador de medios. Acá vamos a encontrar nuestros archivos. Le damos a navegador de medios. Eh, vean que también tiene esta flechita acá que le va a dar todas estas opciones, pero en formato de, de menú eh, desplegable. Entonces, nos vamos a navegador de medios que es donde estamos en este momento. Eh, vamos a buscar nuestro, eh, nuestro archivo, lo que queremos editar. Como recomendación personal, también eh, pues les, recomiendo que, <laughs> les recomiendo que todo lo que vayan a usar en ese video lo mantengan en un mismo folder. Por ejemplo, yo tengo. Eh, una carpeta que se llama proyecto premier en curso y luego vamos a esta que es de pixel art y luego vamos a esta que es Yoshi ok aquí tengo dos archivos, un video y una imagen, este es uno de los videos para mi canal de tiktok que es de, de, de mosaicos de cubo de rubik y tenemos que ya está acá, bueno este es simplemente a la izquierda tenemos el camino de, de donde está ubicado el, el archivo, vamos a ocultarlo, hacerlo más pequeño y luego tenemos acá el mp4 que es el video y aquí tenemos una imagen eh, bueno ahí está la imagen bueno entonces ¿qué vamos a hacer en la parte de aquí a la derecha justo a la parte de la, de la, del navegador de medios tenemos lo que es la línea de tiempo que simplemente tenemos que dar clic arrastrar y pues ya se importa el video como podemos ver eh, acá está, este es en formato vertical porque, como dije, es para TikTok. Este es el último mosaico de los que hice. En la parte de acá arriba pueden ver cuánto es el tiempo del video, eh, es alrededor de 33 minutos. Entonces, eh, de esa forma importamos los archivos a la línea de tiempo. Ahora, este es, eh, bueno. Acá simplemente lo movimos, pero si ustedes quieren saber qué es lo que están importando a la línea de tiempo antes de importarla, pues simplemente le dan doble clic al archivo y les va a aparecer en la parte de aquí a la izquierda. Acá tenemos a Yoshi y si le damos doble clic al de arriba, acá tenemos el video que, que ya movimos. Ok, esto es cómo importar los archivos a la línea de tiempo. Como pueden ver, es súper fácil. Vamos a la siguiente parte de, de algo que es útil al editar videos. Ok, bueno, como ya tenemos, este video es el, eh, el crudo de, de la. Pues de un mosaico de cubo de Rubik. Entonces, como ya mencioné antes, dura 33 minutos el formato eh, de cómo me gusta mantener los videos para TikTok. Es de un minuto, entonces obviamente no puedo usar todo esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar el video. Existen tres formas en las que. Eh, yo conozco cómo cortar y que eh, pues son útiles dependiendo de eh, pues realmente de, de la posición de las manos en ese momento en el que estén editando ok lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos en los que quiero cortar ok entonces esto no me sirve acá estaba eh, con el eh, mosaico anterior eh, la idea es quitar eh, todos los cubos y bueno eh, como podemos ver, acá se ve la línea de tiempo, pero es... Eh, acá te enseña la, la totalidad del video. Entonces, ¿qué vamos a hacer si queremos ser un poquito más precisos en el momento de, de los fotogramas? En esta parte de acá abajo tenemos esta barra que al hacerla pequeña se va como acercando para que podamos ver eh, en una escala menor, ¿verdad? Eh, esto pueden acercarlo para que... Eh, básicamente tengan control de fotograma por, por fotograma. Obviamente no necesito tanto, entonces vamos a hacer un poquito más grande. Y voy a buscar el punto en el que quiero eh, el primero que quiero cortar, ¿verdad? Y bueno, otra cosa, para los videos de, de, de TikTok, eh, no uso el audio del video, entonces vamos a hacer esto. En la parte de acá arriba tenemos eh, lo que es eh, la parte de la imagen del video. Como pueden ver tiene estos ojitos, si quieren ocultarlos simplemente le dan esto y pues ya no sale. Y acá abajo tenemos la parte del audio. Como pueden ver tiene eh, como subidas y bajadas, esas son los, eh, las ondas del audio. Entonces esto se mueve con el video. ¿Qué vamos a hacer? Si queremos separar el audio del video le damos clic derecho y a, eh, vamos a darle al, a esta opción que dice desvincular. Al darles vincular ustedes pueden seleccionar individualmente el, el archivo de la imagen y del, del sonido. Entonces, como yo no, no me interesa el sonido en este video, simplemente le doy clic y lo vamos a eliminar. Que eso lo hice con suprimir o le pueden dar eh, clic derecho eliminar. Pero bueno, eh, acá tenemos el video y eh, lo primero que quiero es. Eh, quiero la parte en la que. Eh, ya quité todos los cubos y bueno, aquí estoy enseñando la caja de los 100 cubos ahora tengo tres diferentes formas de cortar pueden hacerlo con eh, control K como pueden ver ya se está eh, ya se cortó, ya tenemos estos dos, estas dos partes del video separadas solo apretan control más K en Apple creo que sería command K sinceramente no estoy seguro pero estoy casi... Eh, bueno, es, es lo que yo asumo, ¿verdad? Entonces en Windows le dan control K y el, el se va a cortar justo donde ustedes tienen la línea de, de, de la reproducción, de en qué parte del video están. Esa es una de las formas. Ahora, vamos a buscar otro corte. Eh, este es el primer corte de esto. Bueno, todo lo que está aquí antes de, de este corte no me interesa, entonces lo vamos a borrar. Le damos clic derecho y aquí dice borrar. Lo borramos y listo. Ok, si, hacer, si alejamos el. Si agrandamos la, eh, el tamaño de, de la línea de tiempo, vamos a ver todo el video y vemos que todo este es espacio vacío, es el, el, la parte del video que corté. Entonces, si ustedes lo, lo dejan así, eh, pues es queda ese espacio negro. Entonces, como no quiero eso, lo único que voy a hacer es arrastrarlo hacia el inicio. Ok, Arrastramos hasta el inicio y ya tengo esta parte del, eh, del video. Entonces, eh, en ese video de TikTok me gusta primero eh, mostrar los 100 cubos, luego voy a hacer otro corte, porque de aquí en adelante vamos a acelerar eh, la velocidad del video. Que ya les voy a enseñar eh, cómo, cómo se hace eso. Ahora. La primera forma que les enseñé para cortar el video es control más K. Tenemos dos más de las que yo conozco. Una de ellas es eh, con esta eh, cuchilla, herramienta de cuchilla, que es una gilet, como Yasuri, Yasuri y Amilet. Entonces pueden darle, darle clic a la, eh, a la, a la gilet y les va a cambiar el, el cursor por este eh, icono con el que pueden eh, hacer los cortes que quieran, ¿verdad? Como no quiero esos cortes, lo vamos a quitar con control Z y esa es una de las opciones le dan eh, le dan clic a esto y eh, les cambia el icono a la herramienta de corte ahora si digamos eh, no quieren ir hasta a darle clic a la herramienta de corte simplemente le apretan la tecla C en el teclado y ya pueden eh, ya tienen ese, eh, la herramienta activa ¿verdad? Entonces con esto pueden cortar. Ahora si quieren regresar a la, a la, a la selección para, para moverlo, le dan ya sea clic acá o le dan la letra V en el teclado. Entonces si no quieren estar moviéndose entre estos iconos, realmente yo no lo uso tanto, eh, pueden cambiar entre corte con C, la, letra, la tecla C, y con, eh, mover con la letra V. Entonces bueno, vamos a hacer los cortes necesarios. Tengo este corte. Aquí vamos a hacer otro corte. Presiono C y le doy clic. Ya tengo este. Y luego. Eh, vamos a buscar el final del video. Ok, cuando ya casi va terminando el, el mosaico. Me gusta. Dejar los últimos cubos a una velocidad un poco más lenta para que la transición no sea tan fuerte. Entonces, acá ya solo me faltan, eh, creo que dos cubos. Eh, tengo la línea, y ya puedo hacer Control K para hacer un corte o eh, darle clic con la herramienta de cuchilla. A ver, eh, termino acá. Hacemos el bailecito de Papu Papu y hacemos otro corte. Simplemente le doy clic. Ok, esta es la parte en la que yo me levanto a mover el trípode y para hacer la toma de cerca de Yoshi. Y lo hice dos veces, entonces eh, aquí vamos a hacer otro corte para que tengamos más control sobre el fotograma. Lo acercamos. Entonces quiero que empiece desde acá. Hacemos otro corte. ¿Listo? Y acá termina. Eh, vamos a hacer otro corte acá. Ok, vamos a eliminar lo que no quiero. Eh, ya saben simplemente ahora en este momento tengo la herramienta de corte apretamos b para usar la herramienta de movimiento esta parte del final no me interesa vamos a darle clic y la borramos esta parte de acá eh, sí me interesa esta parte es la eh, en la que yo me muevo desde eh, desde acá desde a la parte del mosaico hasta mover el trípode para hacer el acercamiento entonces esta no me interesa la vamos a borrar y eso simplemente es arrastrarlo. Y así básicamente ya tengo todos los cortes que necesito para esta edición. Ok. Entonces, eso es cómo cortar un video. Así pueden seleccionar lo que ustedes quieran usar y lo que no. Y simplemente se elimina y ya. Bueno, como estaba diciendo, no necesito que el video sea eh, tan largo. Porque es para TikTok, es solamente de un minuto y el video en este momento está de 32 minutos qué voy a hacer la primera parte la vamos a dejar así como está tenemos esta que es el principio del video y luego nos vamos a ir a esto que es la parte eh, pues la parte más grande del video verdad que es cuando empiezo a hacer el mosaico entonces eso es lo que tarda un montón de tiempo qué vamos a hacer vamos a aumentarle la velocidad cómo hago eso le doy clic derecho a la parte del video que quiero acelerar y aquí tenemos una opción que dice velocidad barra duración, le damos clic a eso y tomen agua siempre. Esa parte del video um, dura 31 minutos. Aquí dice duración, 31 minutos. Y aquí tenemos eh, la velocidad, estamos al 100%. El 100% es la velocidad normal. Si ustedes quieren hacerlo lento, por ejemplo, eh, quieren que dure el doble, pues le ponen 50% duraría una hora tres minutos pero yo quiero que sea más corto entonces eh, aproximadamente serían como 3.800 por ¿Okay? ciento con 3.800 por ciento esa parte de 30 minutos va a durar 50 eh, segundos que me sirve entonces le damos a aceptar cuando ustedes creen algún cambio van a ver que en la parte de acá arriba eh, se va a poner roja si ustedes le dan play eh, pues les va a enseñar el video pero tiende a trabarse porque lo que pasa es que acá en este en este caso luego de que hicieron la modificación de velocidad si ustedes lo dejan así su computadora tiene que cargar esos cambios cada vez que se eh, que ustedes le dan play entonces la recomendación en este caso es apretar la letra eh, perdón la tecla enter en su teclado y el, la computadora va a empezar a básicamente procesar esos cambios que han hecho para que eh, ya estén como listos, entonces cuando ustedes le den play a su video, no van a necesitar eh, la computadora, ya no tiene esa carga de, de procesos. Entonces simplemente le da play como un video normal. Entonces le dan eh, enter y va a tener este progreso. Esto va a depender de qué tan, eh, qué tan buena es su computadora, verdad? Eh, en este caso, la mía, pues tampoco es como que sea tan rápida y se está tardando ese tiempo. Vamos a acelerar esta parte. Post edición, post, post producción, y vamos a, a hacer que esto no dure tanto para ustedes. Ok, um, creo que pudieron ver un mensaje que dio error. Es por el formato del video que es MP4, y pues tengo que cambiar algo de, de los no sé, drivers o algo así. Entonces vamos a trabajar con, la, eh, con esto que está rojo ahí, pero pues eh, eso no va a afectar, ¿verdad? Si ustedes quieren reducir la carga en la que la computadora está eh, trabajando, en la parte de acá arriba tienen, tienen una, eh, una ventana que dice completa. Esta es la resolución en la que la computadora está haciendo el, el, eh, la reproducción de esta, de, del video. Entonces si ustedes lo reducen a un medio o un cuarto. Eh, en la parte de acá arriba van a ver que la calidad va a reducirse, pero la carga es eh, es menor para su computadora. Entonces esto no tiene nada que ver con el producto final. Eh, esto no les va a reducir la calidad final del video. Simplemente es para que en lo que ustedes están editando y, y, y haciendo eso no eh, carguen más a la computadora. Entonces eh, pues ya tenemos acá nuestro video que hasta ahorita tiene una duración de 51 segundos. Eh, tenemos todo este espacio vacío y vamos a mover esto. Eh, si no recuerdo mal habían dos eh, habían dos videos en este eh, en este pedazo azul que tenemos acá. Entonces como hay un corte para que se mueva todo de una vez simplemente vamos a seleccionar de esta forma y lo movemos hasta eh, que quede a la par de la, de, del otro video en la línea de tiempo. Entonces, pues acá termina eso. Luego tenemos esta parte que es la de los eh, últimos cubos. Que igual tampoco quiero que sea velocidad normal, simplemente quiero que sea eh, más eh, lento que el 3800%. Entonces, eh, hacemos de la misma forma: nos aseguramos que solamente sea este video que está seleccionado. Le damos a eh, velocidad, duración y luego damosle un 1000%. Serían 4 segundos. Eh, creo que todavía está demasiado tiempo. Vamos a darle el 500%, 1500%, y le damos a aceptar. Ya el video dura 2 eh, segundos. Entonces vamos a acercarnos. Como podemos ver, acá tenemos un espacio vacío. Entonces, eh, esto haría que esa parte del video sea un espacio negro. Eh, lo que vamos a hacer es simplemente pues juntarlo. Y luego le traemos esta, eh, que es la parte final. Y ahí estamos. Ok, esto es como modificar la velocidad de, de, del video, ¿verdad? De, de lo que están corriendo. Ok, ahora ya tenemos todo cortado, tenemos las partes que necesitamos del video. Vamos a hacer que se vea un poquito mejor. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a agregar efectos. Ok, eh, tenemos. Eh, bueno, de acá a acá no voy a agregar ningún efecto. Eh, pero de acá en, en la transición de en la que termino de, de hacer el mosaico y luego tengo el cambio a, 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 al acercamiento de yoshi vamos a agregar un efecto y vamos a hacerlo de esta forma en la parte de acá de abajo a la izquierda en la que eh, seleccionaron el archivo le dan clic y tenemos una una opción que dice efectos, le damos clic a los efectos y vamos a usar una de las que a mí más me gusta que es eh, disolución cruzada. Disolución cruzada simplemente está acá, eh, pues pueden averiguar diferentes eh, efectos, probarlos ustedes mismos y eh, lo único que vamos a hacer es arrastrarlo hacia la transición entre el video, eh, una parte del video y el otro. Entonces les queda de esta forma. Van a ver disolución cruzada que está en medio de los dos. Entonces, ¿qué va a hacer esta disolución cruzada? El video corre y pues como que se mezcla, en verdad. Al final me gusta que siempre termine con una pantalla negra. Entonces vamos a usar el efecto pasar a negro. Es este de acá. Le damos a pasar a negro. Y lo arrastramos. Entonces. Cuando está haciendo el paneo, luego se pasa a negro. Entonces, de esa forma nosotros agregamos efectos en el, eh, en el video. Ok, eso es una forma de agregar efectos. Ahora, de los efectos que son más útiles, vamos a, vamos a agregar otro archivo al, a nuestra línea de tiempo. Nos vamos a navegador de medios y teníamos esta imagen de Yoshi. Ok, ¿qué vamos a hacer? Esto es, una, es un PNG, entonces es una transparencia. Al pasarla acá, esos bastardos me mintieron, no es un PNG. Ok, no eh, es una transparencia. Pero bueno, el punto es este: eh, yo no quiero que Yoshi se quede acá. Entonces, ¿cómo lo voy a mover? Si se fijan, le doy clic, no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a editar los efectos? En la parte de arriba a la izquierda, donde está el Yoshi mentiroso, eh, tenemos esta, eh, estas flechitas también. Entonces, le damos clic y tenemos esta opción que se llama control de efectos. Le damos a control de efectos y seleccionamos el video que yo quiero editar. Por defecto, siempre van a tener, eh, bueno, seleccionamos este video de acá que es Yoshi, esta parte de, de la línea de tiempo y le damos a donde dice movimiento. Entonces el movimiento nos permite pues moverlo, ¿verdad? Damos clic y arrastramos donde queramos. Con este podemos agrandar eh, o reducir el tamaño. Y de esa forma tenemos eh, que quiero que Yoshi esté en la parte de aquí abajo a la, a la izquierda. Ok. Eh, dentro de movimiento también, bueno, aquí abajo tenemos opacidad. Y pues esto si quieren que sea como transparente. Pueden simplemente mover el porcentaje y ahí pueden ver cómo eh, se va desvaneciendo. Si ustedes quieren que, que la imagen no quede 100% eh, visible, sino que quieren que sea un poco más transparente. Entonces, esa es la forma en la que ustedes eh, mueven el, el video, verdad. Si ustedes quisieran mover este el, el otro video, simplemente lo seleccionan, le dan movimiento y pueden moverlo de la forma que ustedes quieran. ¿okay? y pues en movimiento también cambiamos el tamaño ahora otra de las cosas que, que creo que no había explicado es que tenemos eh, diferentes capas este funciona parecido a Photoshop si ustedes lo han usado si no eh, pues tenemos eh, esta es una capa de, de la línea de tiempo y esta es otra capa de la línea de tiempo ahora entre más alto esté la, la, el archivo en las, en las capas son las que van eh, apareciendo arriba por ejemplo eh, acá tenemos la, la capa número 2 que es Yoshi y aquí abajo tenemos la capa número 1 eh, que es el video del mosaico. Entonces, si Yoshi está arriba, pues sale encima de la del mosaico. Si digamos yo moviera esta y la pongo acá arriba, tapa a Yoshi porque Yoshi queda en la capa de abajo. Entonces, lo que ustedes quieren que salga encima, simplemente lo ponen en las capas de arriba y, y listo. Ahora, otro de los efectos que son bastante importantes y bastante útiles, nos vamos a efectos y es el efecto de recortar. Vamos a recortar. Agregamos el efecto a la imagen y nos aparece este otro efecto en la parte de acá. Cuando seleccionemos recortar en lugar de movimiento, en lugar de, de cambiar el tamaño, lo que va a hacer es recortar la imagen. Entonces podemos dejar así y listo, ya tengo eh, la imagen de Yoshi recortado. Y pues acá está. Ok, bueno, vamos a ver cómo eh, acortar o aumentar el tiempo de ya sea una imagen o un video en la línea de tiempo por ejemplo yo quiero que esto dure más tiempo que, que lo que ya me da por defecto el, el, la imagen simplemente se sitúan el, 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 el mouse eh, en el borde de la del imagen en este caso y si la quieren hacer eh, que dure más tiempo le dan a la derecha o si quieren que dure menos tiempo le dan a la izquierda ahora con imágenes eh, esto lo los va a permitir que lo hagan con el tiempo que ustedes quieran Con video pueden recortarlo Y va a recortar el, la parte del video En la que ustedes están dejando el, el mouse Pero si se van más a la derecha eh, Como para alargar el tiempo a Donde termine el, el video Va a ser el límite de hasta donde lo pueden eh, Alargar eh, Como la imagen es fija simplemente repite el fotograma Pero con el video cuando se acaba Pues hasta ahí llega Entonces esto es eh, como recortar O... Eh, aumentar el, el tiempo en el video ok y si quiero que, que yoshi también aparezca con una transición porque acá eh, simplemente aparece así de golpe eh, pues puedo agregar el mismo efecto que usé con, el, con, con la transición del video le vamos a dar una disolución cruzada lo agregamos al principio y lo agregamos al final y vamos a quitarle el recorte para que se vea el yoshi completo. Uh, entonces, ya cuando tenemos el efecto, eh, ya pues hace el, la aparición así con, con efecto y no simplemente aparece y desaparece, sino que ya, ya es eh, pues con efecto. Entonces, así se agregan efectos en el video. Hay diferentes tipos de efectos y pues ahí depende el que ustedes quieran usar. Ok, ¿cómo agrego texto a mi video? En la parte de acá arriba tenemos una de las opciones que dice títulos. Okay, nos vamos a títulos y va a cambiar un poco la pantalla. Vamos a ver cómo las ventanas eh, se mueven. Eh, bueno, antes estábamos en la, en la parte de edición. Ahora vamos a movernos a títulos. Y para agregar texto, le vamos a dar clic en este icono de acá. Nuevo, nuevo título basado en el título actual. Le damos clic, le vamos a cambiar el título, el nombre del título, le ponemos Hola Mundo. Entonces nos abre esta ventana. En la parte de acá tenemos diferentes opciones. La que es como más de las más importantes es esta que dice herramientas de título. Si ustedes están seleccionadas en la T de texto eh, cuando está solita, eh, bueno, cuando está así, van a ver que, que tienen este este puntero que tiene la, el icono de, de texto. Entonces le dan clic. Y pueden escribir lo que ustedes quieran. Ahora, si ustedes quieren mover este texto, le dan clic a la herramienta de selección y lo pueden mover. Igual pueden aumentar el tamaño, eh, pueden hacerlo negrito, cursivo, subrayado, eh, centrarlo si quieren. Y eh, pues también acá tenemos diferentes propiedades de título: si quieren cambiar la opacidad, el estilo de título, que si quieren cambiarle el tipo de fuente o. Pues lo que sea, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos el texto, pueden editarlo eh, y dejarlo en la parte de, de, del, del video que ustedes quieran. Y ya, eh, pues de esa forma ustedes crean un texto para el video. Este es un título. Ahora, ¿cómo vamos a agregar la línea de tiempo? Si se fijan en la parte de aquí abajo, no se ha agregado nada. Entonces nos vamos a la parte de edición y no tengo nada de, de texto acá. ¿A dónde está este título que ustedes crearon? En la parte de abajo a la izquierda le damos clic a las flechas y tenemos esta que dice proyecto. Le vamos a dar clic en proyecto y aquí van a encontrar su eh, título que se llama Hola Mundo. Entonces le damos clic en la parte morada y lo arrastramos hasta donde nosotros queramos. Si lo ponemos aquí encima de Yoshi, va, básicamente va a quedar sobre Yoshi. Entonces eh, pues ya queda en la parte de acá. De la misma forma, si ustedes quieren moverlo, simplemente le dan clic. Que se aseguran que estén en control de efectos y pueden mover el título como ustedes quieran. Igual al título le pueden con, eh, agregar el control de efecto para que eh, tenga una disolución cruzada, un pasar a negro, pues el efecto que ustedes quieran usar. Entonces, de esta forma ustedes pueden generar títulos y texto para su video. Ok, y bueno, eh, creo que eso es como que lo más básico y lo más necesario y lo más útil de cómo usar eh, Premiere Pro. Eh, ustedes, pues de la misma forma en la que tenemos este montón de paneles, pueden moverlos y pues eh, pueden poner una cosa donde quieran y la otra y pueden cambiarlo. Si de repente ustedes estaban jugando con eso y, y no les gusta cómo queda, pueden regresar al formato que estaba con ventana espacio de trabajo y restablecer el diseño guardado si ustedes no han cambiado el por defecto eso los va a regresar a pues el que les trae el software verdad entonces una vez que ya tenemos todo listo le damos clic a la línea de tiempo nos vamos a archivo y le vamos a dar exportar le damos exportar le damos exportar medios ahora eh, algo importante en este caso, este es un video vertical. Acá nos dice formato Windows Media, eh, HD, 1080p. Si ustedes quieren cambiar el nombre de salida, le dan clic en esta parte azul y le ponen eh, pues el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí le cambian a S, o sea, eso es, le dan guardar. Entonces su video va a salir con el nombre ASDF, ASDF. Ok, eh, como pueden ver, este es un video vertical y... Eh, si nos fijamos tenemos estas líneas, estas barras negras a los lados. ¿Por qué? Porque el formato del ajuste de salida de video nos tiene el eh, formato horizontal que es 1920 por 1080. Entonces como es un video vertical, lo único que tengo que hacer es modificar eh, esto, poner uno al revés que el otro. Entonces vamos a poner aquí arriba eh, 1080 y abajo 1920. Así cuando ustedes le den exportar, su eh, video va a, a tener las dimensiones correctas. Entonces, eh, pues lo demás lo dejamos así como está y le damos al exportar. Y bueno, ya en ese punto simplemente es esperar que se cocine el video. Y, eh, pues, dependiendo de su computadora, se puede tardar mucho o menos tiempo. Entonces, bueno, ese es el tutorial más corto, rápido y eh, completo de Premiere Pro. Con eso creo que ya tienen suficiente para eh, pues lo básico y, y ya empezar a editar sus videos. Espero que les haya gustado y que le den un like y un comentario al video. Muchas gracias y chao.